Hola, soy Vicky Murillo, soy la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Colombia y soy profesora de Ciencia Política en Colombia. Soy argentina, como ya se habrán dado cuenta por mi acento, que mantengo con mucho orgullo. Vine a hacer mi doctorado en realidad a Harvard en 1991, después fui profesora en Yale y finalmente llegué a Colombia y me enamoré porque Nueva York era lo más parecido a Buenos Aires que había visto en Estados Unidos. Mi tema de investigación es la economía política de América Latina. Y llegué al tema porque cuando tenía 14 años, Argentina entró un proceso de liberalización de su dictadura y yo estaba en la escuela secundaria y empecé a participar en política y me influyó mucho en la forma en la que vi el mundo y siempre quise tratar de entender los procesos políticos y las coaliciones que llevaban a que distintas cosas ocurrieran. Este lugar, por ejemplo, normalmente está lleno de estudiantes. Nosotros tenemos muchos estudiantes que trabajan para nosotros y todos se sientan en este área y siempre están riéndose. Es difícil trabajar, de hecho. Ves que dejaron, esto quedó de marzo de 2020, hasta una pelota de playa con la que jugaban. Esto es una bala que hicieron lapicera para firmar la paz en Colombia, que me regaló Gina Parodi, exministra de Educación, que fue mi estudiante. En 1962, Frank Tenenbaum fundó el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Colombia para concentrar a todos los profesores de Colombia que estaban interesados en estudiar América Latina. Era el momento en Estados Unidos donde comenzaron los Area Studies y Colombia desde ese momento tuvo un papel fundamental. La pandemia nos permitió acercarnos a América Latina, trabajar con América Latina. No queremos perder eso, queremos volver a estar en persona, a abrazarnos, a tocarnos porque somos latinoamericanos, pero hacerlos manteniéndonos cerca gracias a las tecnologías. No se sabe cuándo vamos a volver a los eventos en persona, así que la idea es seguir empujando colaboraciones entre estudiantes y profesores, establecer temas que sean importantes para la región, establecer conversaciones que no necesariamente ocurren en la región y establecer temas que son importantes para la región y para Estados Unidos. Temas como la violencia policial, temas como las jerarquías raciales, nos afectan a todos, al norte y al sur del Río Grande, y hay que tratar de comprenderlos en esa dimensión.